una problemática que nosotros tenemos en la región de Aysén, particularmente que tenga bien la comisión poder abordar este punto en algún momento de la tabla, con el fin de poder abordar la situación que afecta hoy día a muchas localidades que tienen centrales de eléctricas aisladas. Hay una situación muy compleja porque hay sectores aislados de nuestra región, de las islas sobre todo, que tienen sistemas eléctricos que hoy día, como se autogeneran, el valor del kilowatt hora es tremendamente alto. Estamos hablando de que hay algunas comunas en la región de Aysén que hoy día pagan 380 pesos el kilowatt hora, cuando comunas de la zona central, como Las Condes, Providencia, Santiago, están pagando 120, 140. Por lo tanto, es fundamental poder avanzar hacia la tarifa única nacional, buscar un mecanismo de compensación para las zonas más alejadas. No es posible que nosotros castiguemos a aquellos chilenos que, por el hecho de hacer patria en territorios más aislados, más extremos, finalmente nos terminemos castigando, cobrándole las tarifas más altas que existen. No es posible que esté pagando prácticamente tres veces el valor. Por lo tanto, presidente, quiero solicitar, si es posible en algún minuto de esta comisión, poder convocar al señor ministro de Energía. Yo podría invitar también un par de alcaldes de comunas que están afectadas por esta situación y, por supuesto, ver alguna alternativa que permita una mayor regulación. Yo entiendo que también el precio tiene que ver por el alto precio del valor del combustible, porque el sustento de estas centrales son más bien por diésel. Entonces, pero hay que buscar ahí un mecanismo de compensación territorial por parte del Estado en beneficio de las zonas extremas y comunas más alejadas del centro del país.